Listo. Hola a todos and welcome to the Science is Everywhere Festival. Bienvenidos al festival. La ciencia está en todos lados. Con nuestros colegas de Rock Edu, Noggin, Steph, Science Class, Pueblo and BioBus, armamos una increíble experiencia para ustedes que esperamos disfruten. Este es el tercer evento de nuestra serie, así que si te perdistes los dos anteriores, puedes acceder a ellos a través de la página web wwwbiobusorg festival y ahí puedes encontrar toda la información. Nosotros trabajamos en la Universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York y para mí es un gusto y un placer presentarles hoy al doctor Marcelo Mañasco, que nos va a contar un poco como es detrás de escena de su trabajo en el laboratorio. Así que sin más, le damos la palabra a Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Eh, es un gusto contribuir a esta, a esta eh, eh, semana de la, eh, sobre el cerebro. Y eh, bueno, quería contarles un poquito cómo es que eh, termino haciendo lo que hago profesionalmente. ¿OK? Entonces, eh, yo me eduqué, nací en Argentina, me eduqué en Argentina, fue a la escuela pública, fui a la universidad a estudiar física. Y en la universidad estudié física y estudié lo que estudiamos los físicos. Estudié cómo resolver ecuaciones diferenciales, estudié cómo usar una computadora para hacer simulaciones, eh, y me interesaba la cosmología, me interesaban la física de partículas, la mecánica cuántica, la relatividad, todas esas cosas que nos interesan a los físicos. Eh, y era muy tranquilo, muy sedado, ¿no es cierto?, muy sentado en un escritorio resolviendo ecuaciones. Y resulta que a lo largo del tiempo me encuentro que a los 50 años de edad estoy eh, persiguiendo delfines tratando de grabar sus voces en el Caribe y sentado aquí me ven dando clase eh, en un bote eh, en las Bahamas. Eh, y es una pregunta interesante eh, que quiero transmitirles a todos ustedes, ¿cómo es que esto ocurre? Porque lo que pasa es que la física, en mi experiencia, de todas las carreras eh, científicas es la que más posibilidades laborales diversas da. Eh, yo hice, después de terminar mi licenciatura en, en física en Argentina, me presenté y fui aceptado en la Universidad de Chicago para hacer mi doctorado. Y de todos mis compañeros de doctorado en Chicago han terminado eh, haciendo una cantidad de cosas increíblemente diversas. Un número grande terminó en Wall Street eh, haciendo eh, trading de, eh, de acciones y volviéndose millonarios y colapsando la economía de países enteros. Eh, otro número de ellos terminaron eh, haciendo cuestiones de medicina personalizada o, 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 o actividades similares. Eh, otros han estado haciendo clima, cambio climático, predicción de, predicción de terremotos. Y yo me dediqué, eh, luego del doctorado, me dediqué a, a tratar de entender la física detrás de la biología. Y empecé, eh, al comienzo, empecé estudiando eh, problemas moleculares y después me fui metiendo cada vez más en cómo funciona el cerebro. Eh, ¿Cómo es que esta máquina absolutamente eh, maravillosa que llevamos en la cabeza, siquiera puede funcionar y hoy les voy a contar un problema que vengo estudiando ¿no? cierto eh, que es una parte muy pequeña de cómo funciona el cerebro que es eh, de qué hablan los defines. hablan siquiera eh, y cómo es que llegamos a este problema no es cierto en mi laboratorio estudiamos cómo funciona el cerebro ok tratamos de entender eh, una cantidad infinitesimal de todo lo que hace la comunidad eh, neurocientífica Cómo funciona el cerebro es un problema absolutamente enorme, ¿ok? Hay literalmente más de 100.000 investigadores en todo el mundo haciendo ciencia básica de cómo funciona el cerebro, ¿ok? Cómo funcionan las células individuales, cómo funcionan ciertas áreas específicas, qué neurotransmisores, qué neuroquímica, cómo se cura la depresión, cómo se cura el Alzheimer, ¿ok? Una parte muy pequeña de este problema es... En definitiva, ¿para qué existe el cerebro? Tratar de entender la función del cerebro, que el cerebro existe para generar conductas en los animales que tienen uno. ¿Okay? Y esto nos lleva a preguntar por qué algunos animales son eh, muy primitivos y hacen cosas muy simples y otros animales hacen cosas extremadamente elaboradas. Y en particular, ¿qué es la inteligencia? Preguntarnos, ¿qué es la inteligencia? Es un problema complicado en definitiva es complicadísimo definirlo en el caso de los eh, en el caso de los seres humanos no es cierto qué llamamos ser inteligente ok eh, no es cierto yo soy un científico se dice que los científicos somos inteligentes y sin embargo yo rutinariamente esta mañana como prácticamente dos veces por semana me corté afeitándome ok eh, o sea que tenemos aspectos en los cuales eh, somos inteligentes aspectos en los que no y ¿no es cierto? ¿Cómo definimos la inteligencia? Bueno, es mucho más difícil definirla en el caso de los animales. ¿okay? Y es mucho más difícil definir qué es la inteligencia eh, en el caso de los animales cuando los animales son mucho más distintos de nosotros. Eh, cuando nosotros miramos en los ojos de un orangután o un gorila y los vemos eh, eh, que tienen una expresión meditativa, nos imaginamos inmediatamente que están pensando, que están teniendo... Eh, reflexiones, eh, nos sentimos primos hermanos de ellos. Okay? Cuando eh, miramos un animal mucho más extraño, no sabemos si están pensando, si no están pensando, si están razonando o no. Eh, en nuestro laboratorio estudiamos la inteligencia en dos especies muy distintas del ser humano, que son los delfines y los pulpos. Y en los delfines estudiamos en particular tratando de ver cómo es que los delfines se comunican entre sí y si tienen algo que decirse, y si ese algo que tienen que decirse tiene una estructura sofisticada. Eh, entonces, eh, eh, por ejemplo, para darles la, el ejemplo de que realmente los delfines eh, se comunican, o al menos aparentan estar diciendo algo, estamos un cierto día en el eh, atolón de Tornef, en Belice. Eh, estábamos siguiendo eh, nuestros eh, delfines usando, usando drones y se nos acabaron las baterías de los drones. Y estamos justo al lado de un grupo de unos 15 delfines adolescentes que estaban haciendo las cosas que habitualmente hacen los adolescentes: ¿okay? estaban eh, siendo molestos unos con los otros. Eh, algunos estaban quedando dormidos, cuando se quedaban dormidos venía el otro y los mordisqueaban y los molestaban, y estaban haciendo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Estaban hanged out, ¿no es cierto? Como hacen los adolescentes en, en todas partes, los delfines también hacen lo mismo. Entonces me meto en el agua y me encuentro con que hay dos delfines, que son como esos dos muchachos que están siempre en la cafetería, siempre hay dos en la cafetería, que están dando vuelta y haciendo comentarios sarcásticos sobre absolutamente cualquier persona que se les cruza entre ellos y riéndose y después me encuentro con que tengo estos dos delfines y tengo literalmente media hora de grabación de ellos que están se dan vuelta dicen comentarios pegan no sé si alcanzan a ver que están pegando una una vuelta y luego vuelven me miran me Colocacionan, que es ese sonido que hacen, es cuando usan su sonar para encontrar dónde está uno, y se van haciendo comentarios de todo tipo. ¿OK? Y después de cinco minutos de esta dinámica, ¿no es me quedé con la impresión vívida de que realmente se me están matando de la risa, de que están riendo de mí. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo que puede decir un delfín de un ser humano? Bueno, es muy fácil, somos muy feos, ¿no es cierto? Eh, lo primero que va a pensar un delfín, que es un, un ser que es eh, eh, hidrodinámico y agraciado, es que, bueno, los delfines tienen los ojos de los dos lados distintos de, de la cabeza, de esa manera pueden ver el mundo entero a su alrededor, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos los dos ojos de la parte de adelante, así que les debe parecer raro, ¿no es cierto? Eh, hay muy pocos pescados que tienen los ojos del modo, mismo lado. Y por supuesto nadamos muy mal, yo en particular, nado mal, y se imaginan que... Eh, ¿No es cierto? Con un par de aletas de buzo, eh, ¿no es cierto? Por un delfín debe resultar una cosa muy curiosa que no tenga la, la aleta coagudal partida al partido del medio. Entonces me quedo con la impresión de que se, se está matando la risa. y La pregunta es: ¿cómo es que podemos entender eh, eh, si de hecho están diciendo algo o no? Y, y bueno, esta es la manera como estudiamos los sonidos de los delfines. Los delfines se comunican a una frecuencia muy alta se eh, comunican básicamente en, en el rango ultrasonico y eh, emiten estos silbidos que ustedes están viendo, que suenan como... Eh, y cuando uno los mira eh, con eh, este instrumento que les estoy mostrando, que es lo que se llama un sonograma, lo que uno hace es tomar esos sonidos y representarlos como si fueran una partitura musical. Ustedes eh, probablemente todos están familiarizados con la estructura de una partitura de música que tiene en el eje horizontal uno se va desarrollando el eje del tiempo y en el eje vertical tiene la altura de las notas. Entonces, una melodía aparece como una especie de dibujito donde uno ve el dibujo como la melodía sub baja, sub baja. Exactamente lo mismo ocurre con eh, los eh, sonidos que estamos viendo en el caso de, lo, de los delfines. Y si miramos en detalle las vocalizaciones individuales de los delfines, encontramos con que tienen un montón de estructuras eh, eh, complejas, eh, eh, que son, eh, eh, sobre las cuales no tenemos realmente una, una manera de entender. Eh, si eh, transmiten una cantidad grande de información o no. Y esa es la base de nuestro estudio. ¿Okay? Eh, este es un buen momento para hacer preguntas. ¿Hay algún tipo de preguntas? ¿No? Ok. Entonces procedo a contarles cuál es el, eh, cuál es el plan de estudio: tratar de entender qué es lo que dicen los delfines. ¿No es cierto? Eh, y nosotros estudiamos los delfines en dos contextos: eh, estudiamos los delfines salvajes en su hábitat natural y también los estudiamos en acuario. En su hábitat natural, nosotros hemos estado yendo a dos lugares: uno en las Bahamas y otro en Belice. Eh, eh, los delfines viven en básicamente todo el mundo, okay, son, son, eh, existen desde el Ártico hasta, hasta el, el, el Pacífico Sur. Y bueno, dado que tengo la opción de dónde ir, no me voy a estar yendo a las aguas heladas del Ártico, voy a ir a, a las Bahamas, okay, donde el agua es transparente y los podemos ver desde lejos. Okay. Esto es en Belice y acá eh, lo que quiero ilustrar es el problema de encontrar los delfines. Okay. Cuando mis colegas que estudian chimpancés eh, van a estudiarlos en la selva encuentran donde los chimpancés tienen su, su nido, su habitáculo, se arman una casita en un árbol eh, y los miran usando prismáticos. Okay? Y se pasan día a día y es una tarea difícil, pero por lo menos tienen un lugar donde verlos y los pueden ver el día entero. Hasta hace 15 años, cuando nosotros estábamos estudiando los delfines, lo que teníamos que hacer era subirnos un bote. Buscar delfines y aún en un mar perfectamente calmo, como este mar en, 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 en Belice. Eh, no tenemos. Ok, tenemos sí, una pregunta. Tenemos una pregunta. Preguntan qué tan viejos son los delfines. ¿Qué tan y cuándo viejos aparecieron los... en la Tierra? Eh, los delfines, eh, como todos los, eh, los animales. Eh, la historia de los animales marinos es interesante. primero existían eh, ¿no es cierto? invertebrados y los, y los vertebrados los peces. salen algunos de estos animales salen del agua y colonizan la tierra. ¿Okay? los delfines son mamíferos. son mamíferos. son de nuestra misma, de nuestra misma rama. ¿Okay? o sea que los antepasados de los delfines los antepasados de las ballenas eh, eran todos eh, seres terrestres. Okay, Entonces ellos estaban en la Tierra, el pariente más cercano de los delfines que existe hoy en día en Tierra son los hipopótamos, y ellos estaban en Tierra y luego de estar en Tierra se van y se, y se, me, y se meten en el mar, de idéntica manera como eh, los eh, murciélagos, que también son mamíferos, ¿no es cierto?, desarrollan alas y comienzan a volar, y colonizan el aire, ¿ok?, eh, la otra pregunta que veo es: si escuchar los sonidos de los delfines lastima los oídos cuando uno está en el agua, no, de ninguna manera eh, eh, son sonidos agudos que uno los percibe como agudos, pero no son sonidos eh, eh, penetrantes o, o desagradables. Y de hecho, una de las cosas interesantes de estar en el agua con los delfines es que uno los puede escuchar desde mucho más lejos que los puede ver. Ok, eh, una pregunta final es: si el campo cambio climático está afectando mi investigación sobre delfines, eh, no podría decir que le está afectando, pero lo que sí puedo decirles es que yo el cambio climático lo noto simplemente nadando. ¿no? ¿Cierto? Yo vengo nadando en las mismas zonas, yo vengo eh, siguiendo delfines en las mismas zonas del mundo desde hace una década y les puedo asegurar que eh, la temperatura del agua eh, en mí, eh, yo la he sentido subir de manera, de manera claramente notoria. Okay. Eh, así que, eh, y por ejemplo, cuando he sentido que el agua estaba muy, pero muy, pero muy cálida para esa época del año, ha sido una temporada de huracanes generalmente terriblemente eh, terriblemente vivente. Okay. Bueno, volvamos entonces a los delfines. El método clásico para estudiar delfines era seguirlos en el, en el mar ver si uno los veía, ¿no es cierto? Resulta muy difícil. Cuando uno los encuentra arriba del bote, los ve por cinco minutos y los delfines luego se van. Se van. Entonces, eh, el problema de esto es que nosotros estamos viendo a los delfines básicamente en intervalos de cinco minutos, como un, un estrobo en, en la discoteca, ¿no es cierto? Se ve una fotito y después al rato se ve otra y no logramos seguir a los delfines. Eh, longitudinalmente a lo largo de un día. Y esto fue cambiado enteramente por la tecnología de los drones. Eh, nosotros usamos eh, desde hace muchos años para seguir a los delfines, eh, usamos helicópteros drones que lo filman desde arriba, okay, apareados al mismo tiempo con micrófonos en el agua. Van a ver, en cualquier momento van a ver el, el bote arriba, ese es nuestro bote, y ahí estamos con micrófonos en el agua. Y de hecho, este grupo es exactamente el mismo grupo de 15 delfines de los cuales estaba hablando antes. De hecho, media hora después de esta película es que yo me tiro en el agua y filmo la película anterior. ¿OK? Entonces, la ventaja de estar mirándolos desde arriba de un helicóptero es que eh, les resulta a los delfines mucho más difícil ocultarse dentro del agua y, 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 y escaparse. Los podemos seguir eh, longitudinalmente por mucho más tiempo. Eh, tanto tiempo como nos dé la paciencia la, el número de baterías que llevamos para los helicópteros y no cierto, y, y, y las ganas de seguir y eso nos permite eh, hacer estudios como, como este donde los hemos seguido a lo largo de muchos años y hemos visto exactamente qué rutas toman los delfines para ir de un lugar a otro dentro del, de su hábitat. Y podemos ver que, de hecho, generan eh, básicamente autopistas donde ellos se mueven a lo largo de, a lo largo de eh, senderos eh, en particular, presumiblemente porque navegan debajo del agua siguiendo cierto número de, de marcadores. ¿okay? Entonces podemos ver este tipo de cuestiones. Preguntas. Este es un buen momento para preguntas. Sí, tenemos, sí, por acá. Los, ¿Los delfines en cautiverio se comportan o comunican distinto de los que viven libres? Eh, yo diría que absolutamente sí, ¿ok? Y ahora en un ratito voy a mostrar delfines en cautiverio, también los hemos estudiado en, en acuarios. Eh, eh, nosotros solo estudiamos delfines en cautiverio que están en cautiverio por motivos eh, por motivos eh, unitariamente razonables no sencillamente para entretener al público y que eh, la gente vaya y se tome fotos con ellos eh, son delfines que de alguna manera han sido capturados porque tenían eh, algún eh, problema o los delfines que nacieron en acuarios y que por lo tanto no pueden hoy en día ir eh, al, eh, al, al, al mar porque no han desarrollado las habilidades básicas para poder autosustentarse. Eh, la comunicación en delfines en acuario es eh, visiblemente distinta, eh, hablan menos, se comunican menos, tienen un repertorio menos variado de vocalizaciones. Eh, pero podemos por el otro lado eh, intentar enseñarle vocalizaciones nuevas podemos tomar el rol de enriquecer su entorno tratando de eh, enseñarles cosas y mis colaboradores han de hecho eh, y hemos hecho un experimento en el cual apareamos eh, ciertos eh, eh, objetos con distintos sonidos para que y los delfines definitivamente imitan los sonidos que nosotros les presentamos ¿no es cierto? Eh, sí. Otra característica que es clara de los, de los acuarios es que a pesar de que la gente que ha hecho acuarios lo ha hecho con la mejor voluntad del mundo, muchas veces eh, no tienen las mejores características acústicas que uno se esperaría, los acuarios eh, son muy resonantes, es como estar hablando dentro de una, de una ducha o de una iglesia, resonan mucho, y por lo tanto es perfectamente posible que para los delfines resulten extremadamente... Eh, eh, el volumen sea grande y, y, y les resulte difícil comunicarse. Voy a volver a esta pregunta más tarde. ¿okay? Otra cosa que hemos hecho es también eh, hacer eh, eh, un robot para seguir a los animales dentro del agua. ¿okay? Eh, el eh, tema es que los delfines son animales cuya capacidad acústica es extremadamente sofisticada. Tienen un rango auditivo enorme, escuchan muy bien, escuchan de lejos, pueden ver con sonar, eh, eh, haciendo sonidos que son clics y escuchando el eco de eso, ellos pueden literalmente ver como los murciélagos. Eh, y entonces, eh, tratar de estudiarlos con un método en el cual uno se acerca usando un motor fuera de borda de combustión interna eh, es problemático por el ruido que hacemos y por cómo ese ruido los afecta y cómo cambia su comunicación cuando nosotros estamos haciendo ruido al lado de ellos. Entonces, eh, nosotros desarrollamos eh, este robot que tiene motores eléctricos ultra silenciosos, eh, cosa, de poder, eh, cosa de poder seguirlos y grabarlos sin eh, el, eh, la violencia del sonido de un motor fuera de borda. Y acá ustedes ven el... el, el eh, el primer viaje de nuestro robot en el atolón de, de ok, eh, siguiendo una trayectoria y bueno, eh, me, siempre me causa gracia notar que estamos filmando desde un drone helicóptero un robot marino, okay. o sea, es una situación muy, muy meta. Okay. Otra cuestión que queremos que obviamente queremos hacer es tratar de ver lo que hacen debajo del agua. Entonces otra de las cuestiones es cómo es que lo filmamos debajo del agua. Y esto es algo que hacemos eh, presentemente en las Bahamas, porque el agua de las Bahamas es increíblemente transparente y nos permite verlos a distancias mucho más altas que en cualquier otro lugar del, del mundo. Entonces esto, eh, esta es una especie distinta de delfines, esto no son los, eh, del, de, de, los delfines eh, nariz de botella, eh, estos son los, eh, los delfines moteados del Atlántico. Y lo que pueden ver es que si yo pongo una cámara en el agua, básicamente es muy difícil entender qué es lo que pasa. Es, eh, son imágenes lindísimas, las podemos usar como un screensaver, pero el resultado es que yo no sé qué es lo que está ocurriendo porque hay un montón de delfines dando vuelta, entran y salen del cuadro. Eh, eh, permanentemente, entonces es difícil identificar qué es lo que está ocurriendo, porque hay cosas que están pasando a nuestras espaldas y además los delfines se entran y salen, no sabemos quiénes son, hay que identificarlos nuevamente. Entonces eh, la tecnología que desarrollamos para resolver este problema es trabajar con lo que llaman cámaras 360, cámaras esféricas, y trabajamos con un sistema de doble cámara en los cuales tenemos eh, seis cámaras individuales en las facetas de un cubo eh, mirando todo alrededor del de eje y ustedes seguramente han, habrán visto en algún momento eh, cómo se filman estos eh, sistemas 360 y si alguna vez han usado las, eh, las eh, gafas de realidad virtual eh, entonces eh, acá tenemos un ejemplo de una película que fue no, hecha... nos están diciendo que el barco es asombroso Ah, ok, <laughs> gracias, muchísimas gracias Y acá tenemos una película, esto está filmado eh, Armamos un exoesqueleto de aluminio que sostiene las cámaras y eh, Que está especialmente diseñado para no sucubirse eh, Lo que pueden observar acá es eh, eh, los micrófonos y la otra cámara ¿Ustedes ven mi cursor? ¿El cursor de mi computadora no se ve? Sí, se ve Sí, se ve, bueno Entonces, si yo aquí señalo Esta es la manera como se ve una de las, do una de las dos cámaras Son dos cámaras que están hechas de esta, esta estructura que tiene domos esféricos de vidrio okay, en, la, en, en las facetas de un, de un cubo. Y entonces tenemos seis cámaras filmando a alta velocidad, a 120 cuadras por segundo, en todas las direcciones, en dos lados. Entonces esto nos permite reproducir un 360 grados de visión y normalmente vemos esto usando unas de estas eh, gafas de realidad virtual. Nosotros usamos óculos. Sí, pero hay, eh, eh, hoy en día hay muchos eh, modelos distintos. ¿okay? Y entonces cuando uno las ve con, este, eh, con, esta, con estas gafas, uno puede darse vuelta, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo y demás. Es difícil representar esto en, eh, en, eh, en una pantalla plana, pero la manera como se representa es igual que la de un mapa eh, del mundo que está aplanado. ¿okay? Entonces lo que tenemos acá es que tenemos un polo norte. Esto, toda esta línea que está aquí arriba es la línea de, eh, lo, que hay, eh, la línea de lo que hay en el, el polo norte. Este es el polo sur, lo que está abajo. Acá estamos mirando directamente hacia adelante y aquí hacia atrás estamos viendo el bote y de hecho se ven los propulsores del bote. Y acá lo que ven es el resultado, no la película original, sino el resultado de aplicar eh, una técnica eh, conocida como Deep Learning o aprendizaje profundo, en la cual eh, identificamos delfines individuales y los vamos traqueando para saber qué están haciendo y en qué posición están. ¿Ok? Al mismo tiempo de esto, estamos grabando sus vocalizaciones ¿ok? con, estos, eh, con estos micrófonos. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos estudiar cómo es que estos grupos... Eh, se mueven juntos y, en particular, una conducta que nos interesa muchísimo, que es eh, lo que se llama eh, bow riding en inglés, que debo confesar, no sé cómo se dice en castellano, que es la conducta que tienen cuando un bote se mueve a velocidad, los delfines vienen y se ponen a básicamente a surfear eh, debajo del agua en la onda de presión que existe en el frente del bote. ¿Ok? Eh, nuevamente, cuéntanos cómo se sienten. Sí, tenemos una esto. pregunta. Dice, están preguntando si siempre viajan en grupo los delfines primero. Eh, las, preguntas es, eh, las preguntas están muy bien. Yo he hecho un montón, de, un montón de, de, de charlas de divulgación y debo decir que todo el mundo está haciendo preguntas muy atinadas y muy acertadas. Eh, los delfines tienen una estructura social extremadamente compleja y se mueven en grupos que se llaman POTS o grupos de eh, estos grupos de delfines eh, y tienen una estructura social que se llama de fusión-fisión. O sea, un grupo de delfines, un delfín puede estar con un grupo de amigos eh, haciendo foraging, haciendo buscando alimentos en el fondo en la mañana, luego separarse de ese grupo e integrarse un grupo familiar donde están parientes directos de él, ¿no es cierto?, a la hora del mediodía, y después separarse de ese grupo y encontrar un, un grupo distinto, y luego volver. Estos grupos tienen estabilidad, pero son como los grupos sociales nuestros, ¿no es cierto? O sea, uno, yo pertenezco a un grupo social donde estoy con Frank en la universidad y también estoy con otro grupo social con mi familia, y tengo un tercer grupo social de mis amigos con los cuales me encuentro, y cuando vuelvo a Argentina me encuentro con en el grupo de mis compañeros de la secundaria. ¿Ok? Entonces, los delfines tienen esta misma estructura, esta estructura es muy compleja, y hay alianzas entre grupos que pueden ser llegar a, eh, llegar a ser extremadamente grandes. De hecho, el grupo más grande de delfines que yo he visto... Eh, en persona tenía cómodamente 140, 160 delfines. ¿Ok? Al mismo tiempo, ocasionalmente vemos a un delfín solo, cazando peces solo, comiendo solo. Y luego va y se junta con sus amigos después de que comió su desayuno. ¿Ok? Eh, y la, la segunda pregunta es si hay alguna temporada del año en que no se ven los delfines. Bueno, lo que, lo que hay son temporadas del año en las cuales las condiciones del agua son tales que no podemos verlos. ¿No es cierto? O sea, hay muchas, muchas épocas de la, del año en el cual el oleaje es tal que es básicamente imposible verse delfines o no. ¿Ok? Eh, sabemos que los delfines en las Bahamas se mueven entre las islas y ocasionalmente van eh, entre grupos de islas eh, lejos. Eh, 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 Lejos y retornan, ¿no es cierto? Pero no creo que realmente haya una estacionalidad en la cual los delfines en una época del año simplemente no están y se fueron a otro lado. ¿no? no hacen migraciones tan grandes como los pájaros. Hay otra pregunta. Sí, haces buceo. Has buceado con delfines. ¿Y cuán peligroso es nada con ellos? Eh, excelente pregunta. Bueno, sí hago buceo. Me apasiona el buceo. Eh, uno de los problemas de tratar de bucear con delfines es que los delfines tienen oídos muy delicados y son muy aversos al ruido que hacen las burbujas del equipo estándar de buceo. Entonces, una cosa que yo tuve que aprender a hacer es usar un equipo de buceo especial que se llama un re respirador o rebreather, en el cual tienes un circuito cerrado de aire que no sale, de las de, eh, que no sale del, del sistema y entonces uno no genera burbujas. Okay, en particular si yo quiero eh, hacer grabaciones del sonido de los delfines, no puedo al mismo tiempo estar con un equipo de buceo en el cual estoy haciendo <laughs> todo el tiempo porque arruino mi propia grabación. Y eh, no es en lo más mínimo peligroso eh, nadar con ellos en, el, en tanto en cuanto uno respete las reglas más obvias de no molestarlos. ¿Okay? Eh, nosotros eh, somos muy eh, cuidadosos en no tocarlos. Si un delfín viene y te toca, obviamente, eh, ¿no es cierto? Pero no es nada peligroso, son animales muy eh, curiosos. Eh, como tienen este sistema de, de, de sonar, okay, muchas veces vienen e inspeccionan a la gente y te hacen un sonograma gratis, básicamente. Eh, es, eh, hay muchas anécdotas, por ejemplo, de gente que tiene un brazo partido, tiene un, un hueso de titanio, de un delfín que viene y le hace le empieza a localizar con sonido mirando qué es lo que tiene ahí, porque es una cosa rara, ¿no es cierto? No es un hueso, es un pedazo de metal. O eh, también en particular delfines que vienen y empiezan a, eh, empiezan a hacer e e colocación en la panza de una mujer embarazada. ¿Ok? Eh, entonces, eh, este es el... Eh, eh, no solo son muy amigables, sino que eh, existen múltiples anécdotas de delfines salvando a gente. Eh, yo he contado en muchas ocasiones una historia en que mi tío se estaba ahogando y un delfín lo, lo, lo salvó, lo, lo empezó a empujar hacia la costa y lo sacó, del, lo, le salvó la vida. Eh, a tal punto que, como era bien sabido en la antigua Grecia que los delfines salvaban a los marineros que se ahogaban, eh, en Atenas estaba prohibido eh, con la muerte eh, matar delfines. ¿Okay? Como dijimos previamente, también los estudiamos en acuarios. Y déjenme mostrarles un video fácil. Eh, un día teníamos una pregunta eh, muy que no habíamos logrado dilucidar bien, que es si los delfines logran ver la luz del color violeta. No es cierto. Nosotros sabemos que el rango de visibilidad de la luz para un ser humano es desde el rojo hasta el violeta. Y eh, lo que está más de, del otro lado del rojo lo llamamos infrarrojo y lo que está del otro lado del violeta lo llamamos ultravioleta porque no podemos verlo. Pero para distintos animales este rango de visión es distinto de la misma manera como el rango de audición de un perro le permite escuchar silbidos a frecuencias mucho más altas que nosotros. ¿Okay? Entonces una de las preguntas que teníamos era, ¿y ¿cuál es el rango de, de visión de los delfines? Sabemos que no pueden ver el color rojo y sabemos que no pueden ver el color naranja porque de hecho no hay rojo y naranja en el mar, pero aún en un acuario no pueden verlo. Entonces queríamos saber si podían ver el color violeta, y una solución que se me ocurrió fue ir al acuario con un puntero láser color violeta. Y por el amor del cielo no repitan este experimento ustedes en un acuario, no sé por qué los, los van a echar. Eh, yo lo hice con, con el control de los veterinarios, ¿ok?, eh, y, pero pueden ver aquí a Bo y Foster, ¿ok? Eh, siguiendo ávidamente la luz de. ¿Alcanzan a ver el, 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 el puntito del laser pointer? Siguiendo eh, al, al laser pointer literalmente como gatos. Eh, y entonces pasó una cosa interesante. Mientras pudimos deducir, obviamente, que pueden ver la luz violeta, porque están siguiendo el, el puntero láser color violeta. Pero entonces pasó una cosa eh, interesante. A 45 segundos perfectos de haber empezado esto, eh, Foster viene directamente a mi mano diciendo, esto empieza en algún lado y es alguien que lo está haciendo. ¿Okay? Uno puede entretener un gato un día entero y nunca se va a dar vuelta a tratar de ver qué es lo que uno está haciendo con el láser. ¿Okay? Eh, así son de, de inteligentes los delfines. En ¿eh? 45 segundos se dio cuenta que esto lo estaba haciendo yo. Okay. Otra cosa que hicimos en el Acuario Nacional eh, fue, eh, fue armar una pantalla gigante, de, eh, una pantalla gigante de, eh, de computadora, un touchpad, ¿no es cierto?, con capacidad táctil, para permitir a los eh, delfines eh, interactuar con la computadora y, de hecho, jugar juegos de video. Y acá lo ven a este mismo delfín, Foster que está jugando un jueguito en el que escribimos nosotros, en el cual si uno toca uno de los peces, el pez sale corriendo. ¿Okay? Esta es la primera vez que este delfín vio una pantalla de computadora. Nunca en la vida su mamá no tenía un iPhone, su papá no tenía un iPhone, nunca en la vida había visto una tecnología. Y a los 10, literalmente 10 segundos de ponerle un juego de video, tenemos a este animal jugando un juego de video. Miren lo que va a hacer ahora. Después de estar jugando ahí, ahora se va a ir, pega un par más y ahora se va y está nadando alrededor y va a ver si puede todavía jugar mientras está en movimiento. Va a venir nadando a toda velocidad y boom, le pega un pez. Pega otra vuelta alrededor del acuario, ok, y va directamente a la pantalla y con la cabeza le pega, boom. Y le pega al otro. ¿Ok? Eh, y luego perder el interés porque son muy inteligentes, pero también, eh, ¿no es cierto?, tienen. Eh, eh, se aburren rápidamente. Ok. Entonces, ¿de qué hablan los delfines? Creemos que hablan, ¿no es cierto? Y creo que la respuesta de de qué hablan es obvia. Hablan de pescado, sexo, y rock and roll. ¿Ok? Eh, creo que en este momento sería el momento de tener alguna otra pregunta antes de pasar a contarles que tenemos más preguntas. No. No. Ok. Solo una reacción de que a la gente le gusta. Ah, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, y eh, otra cuestión que ocurrió... Eh, es que por supuesto en el año 2020 no pudimos ir a ningún lado. Entonces, para tratar de estudiar algún tipo de inteligencia, decidí eh, empezar a estudiar los pulpos. ¿OK? Los pulpos son el invertebrado más inteligente del planeta, hasta tanto sabemos, eh, son moluscos, son invertebrados, están separados de nosotros por 600 millones de años de evolución ok el ancestro en común más cercano que tenemos era un gusano chato que vivía en el fondo del mar no es cierto y no tenía ni siquiera ojos ok eh, y eh, y entonces esto hace de los pulpos una especie interesante de estudiar la inteligencia porque realmente tienen muy pocos casos en común biológicamente hablando con nosotros ok? Eh, los pulpos tienen un cerebro extremadamente distinto de cómo está organizado el nuestro. De hecho, el cerebro del pulpo es un anillo, como si fuera una donut, okay. por el cual el tubo gástrico pasa por el medio. Es un anillo que está literalmente alrededor de la garganta. Okay. Y 60% de las neuronas del pulpo están localizadas directamente en sus brazos. Okay. El pulpo tiene ocho brazos que se pueden mover de manera independiente, agarrar cosas de manera independiente. Eh, los brazos tienen cientos de ventosas que no solo pueden usar para usando una succión de vacío agarrar y mo mover cosas, sino que además estas ventosas cada una de ellas tiene un gusto un sentido del gusto individual. Es como si tuvieran cientos y cientos de pequeñas lenguas en cada una de las ventosas que pueden testear el gusto de las cosas que tocan, ¿ok? Los pulpos pueden cambiar de color rápidamente, tienen la capacidad de mimetizarse con su ambiente, eh, tienen una increíble habilidad eh, de imitar los, eh, los lugares donde están para pasar de ser percibidos. Puedo asegurarles como buzo que es muy difícil encontrar pulpos, okay, porque eh, se camuflan muy, pero muy bien. Okay. Eh, y, tiene la habilidad de resolver problemas. Se los estudia desde hace eh, muchos años y se los ve. Eh, por ejemplo, uno les puede dar comida dentro de una jarra y ellos se las arreglan para des desatornillar la jarra, ok, y ese tipo de cuestiones. Y entonces me gustaría presentarles ahora a Costelo, nuestro pulpo, ok, que está en este momento en el laboratorio y eh, Costello es un individuo muy curioso y frecuentemente, cuando eh, voy a, al laboratorio y lo observo, viene inmediatamente a, a observarme él a mí. ¿Ok? Seguramente preguntándome si tengo algo para él o algún trito. Y bueno, creo que estamos llegando hacia el final. Ok, voy a reservar cinco minutos más para preguntas. Eh, en, eh, 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 háganme eh, eh, preguntas de cualquier tipo ok eh, tenemos aquí una sí, pregunta tenemos una pregunta ¿por qué los delfines y los pulpos son tan inteligentes? es una es una de las cosas que realmente no, no sé por qué ha evolucionado esa inteligencia eh, eh, tenemos el caso de numerosas especies que han desarrollado ciertos niveles de inteligencia que son mucho más altos de especies que están al lado de ellos. Eh, los, los cuervos entre los pájaros son extremadamente inteligentes, recuerdan cosas, eh, ¿no es cierto? los elefantes son extremadamente inteligentes y hay ¿no es cierto? especies cercanas a ellos que no son, no son tan inteligentes. Eh, la, eh, la habilidad de, los, eh, eh, de estos animales de entender su entorno, manipular su entorno y sobrevivir los hace extremadamente adaptables. Eh, y les permite, eh, les permite sobrevivir condiciones que para otros animales serían catastróficas porque pueden de alguna manera manipular su entorno de una manera inteligente okay, y salir de atolladeros que, que son complicados. Por otro lado, la inteligencia viene con un costo, ¿no es cierto? O sea, tiene claramente el costo de que tener un cerebro más grande eh, causa todo tipo de problemas. Hay que darle más de comer, tiene una señal metabólica más alta, es, es, un, es una estructura más frágil. Entonces, eh, la inteligencia también tiene un costo. Entonces, es una excelente pregunta que es, de hecho, en este momento... Eh, eh, una cuestión, de, una cuestión de, de debate público, ¿no es cierto? Un debate muy grande que está en la comunidad, de por qué es que evoluciona la inteligencia, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Okay? Sí, y tenemos la otra pregunta. Uh -huh. ¿Qué opinas de lugares como los SeaWorld? Creo que es refiriéndose a los parques temáticos, ¿no? Eh, Acuarios, sí, sí. ¿no? Eh... Es una situación, eh, yo creo que alguien, eh, eh, yo creo que alguien eh, estaba posteando hace poco tiempo en, en mi grupo de Instagram eh, una foto aérea donde se veía que el hábitat entero donde Yamu, eh, la, la, la orca, había vivido su vida entera era una centésima parte del tamaño del del estacionamiento del parking lot de SeaWorld. ¿No es cierto? Lo cual nos muestra cuáles son las, las prioridades de un lugar como este. Eh, en la medida que nosotros entendamos qué tan inteligentes est son estos animales, resulta mucho más difícil decir eh, que es éticamente justificable eh, ponerlos en un entorno de esos exclusivamente para la, división, la diversión de la gente. Yo entiendo que eh, eh, no es cierto, estudiar la inteligencia de los animales es una manera de que podamos eh, entender y propagandizar cómo es que, eh, eh, cómo es que podemos defenderlos y cómo es que podemos cuidarlos mejor de lo que lo estamos haciendo. Eh, y por eso yo me justifico a mí tener un, un pulpo en mi, en mi laboratorio. Okay, porque de esa manera puedo efectivamente funcionar de, de, de su abogado. Pero no está este pulpo aquí para hacer sencillamente, masivamente, entretenimiento y éxito comercial, seamos claros, de una corporación. Eh, el nombre del pulpo causó sensación. El nombre del pulpo, Costello. Bueno, eh, quiero aclararles a todos que el, eh, este pulpo se llama Costello en honor al heptápodo de la película Arrival. Eh, eh, la película donde vienen estos extraterrestres que enseñan un, un lenguaje circular a, etcétera etcétera los los dos extraterrestres son llamados Abbott y Costelo eh, por eh, la científica que los estudia y decidí llamar a nuestros octópodos con los nombres de los etápodos okay y con eso me despido mil gracias a todos okay. y nos encontraremos en algún momento en otro en otro foro y les deseo la mejor de las sueltas. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Gracias a todos.